El próximo sábado 3 de noviembre, el Teatro Auditorio Buero Vallejo acogerá la sexta edición del evento independiente TEDx, en el que cuatro hombres y cuatro mujeres debatirán sobre un mismo tema visto desde ocho puntos de vista diferentes, los de cada uno de los ponentes. Con el objetivo un poco de una visión original, innovadora, sobre lo que es la desobediencia inteligente. Lo hacemos bajo el formato de las famosas charlas TED, a través de una licencia que la organización TED, una organización sin ánimo de lucro que se encarga de difundir ideas que merecen la pena, pues me concede año a año y pues, regimos por sus normas, como son, por ejemplo, que ninguna charla puede durar más de 18 minutos, que no puede haber mensajes de promoción comercial, ni de ideología política, ni de carácter religioso. Participarán Alfonso Ortigado, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario, Juan Carlos Pajares, diseñador de moda, Javier del Monte, arquitecto, Sergio Cano, profesor de piano y fundador de la Turina Symphony Orquesta, Gracia Iglesias, escritora de literatura infantil, Katia Hueso, docente universitaria en temas de sostenibilidad y medio ambiente, Ana Carrasco, campeona del mundo de motociclismo, y May López, experta en responsabilidad social corporativa. Precisamente por responsabilidad social es por lo que la empresa BASF patrocina este año este evento. Tenemos un muy potente proyecto de responsabilidad social corporativa porque consideramos de que hay que devolver a nuestro entorno lo que podemos obtener de él, ¿no? Es un proyecto además que es muy bonito, nos parece un proyecto que ha crecido en los últimos 6 años en el que hemos estado patrocinando de una forma exponencial. Este año entramos en el Buero Vallejo, por lo cual es una condición inmejorable. Además, el acto contará con la actuación en directo del Orfeón Joaquín Turina, Turina Children Voices y Turina Symphony Orquesta, quienes interpretarán algunos de los temas más conocidos de su obra Score 2.